actividad convocada por los universitarios para exigir libertad y democracia en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y actualmente por la situación que se encuentra Bolivia en este momento. ¡Dictadura no! ¿Por qué están protestando hoy? ¿Por qué están protestando hoy? Siempre por la libertad de Nicaragua, por un cambio total en este gobierno dictatorial. Estamos pidiendo la libertad de los presos políticos. Estamos pidiendo que haya la unidad que lanzó el último documento que lanzó, se unan todas las fuerzas para que Nicaragua pueda tener una Nicaragua libre. ¿Qué opina usted del decálogo que presentó recientemente la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco? Bueno, eso se llama la unidad y es muy importante porque la unidad es la que hace que realmente pues nosotros podemos lograr obtener una Nicaragua libre. ¿Usted cree en el comunicado que sacó actualmente el Partido Liberal Constitucionalista donde él dice que quiere formar parte de esta coalición? Sí, yo creo que sí, yo creo que aquí se la tienen que jugar, una de dos. Aquí vamos a ver quién es el que está y quién es el que no está. Pero yo creo que aquí el pueblo es el que, sí, el pueblo es el que manda aquí. Escuchamos a una de las personas que está participando de este piquete express en la Universidad Centroamericana, quien dice que él apoya el decálogo que presentó la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde llaman a la unidad de todos los movimientos sociales que surgieron a raíz de la crisis de abril de 2018 y de los partidos políticos. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Que lo que pide el pueblo! ¡Justicia! 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 ¡Exige justicia! ¡Exige justicia! ¿Qué están exigiendo ustedes hoy que están en este piquete? El día de hoy estamos exigiendo la libertad para todos los presos políticos.